Hola, masa. Ya estamos en movimiento. Ya tenemos un copiloto. Todavía no saben quién es. Pero yo creo que va a estar interesante este paseo. Va a estar divertido, va a estar enérgico. No sabemos si va a estar melancólico. Aparentemente no es una persona melancólica, es una persona fuerte, potente, enérgica, enérgica, enérgica entera. Es una señorita. Una mujer. Niña. Niña, niña. Con ustedes, Jimena Salcer. ¡Hello! ¡Wow! ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! Me puse nerviosa porque de entrada me dijiste que estás nervioso, entonces no sé qué se viene. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Vamos. Bueno, lunes creo que no es un buen día para... Sí, me cuesta arrancar la semana. Sí, no cuesta. ¿Te sos romántica los lunes, no? ¿O sos más agresiva los lunes? Depende qué lunes. Depende que haya comido el fin de semana. Porque si estoy así, si tragué el fin de semana, viejo, dale suave. ¿Y este lunes? No, te cuento que me porté medio bien. ¿Sí? Sí. Ya. Yeah. O sea, estoy dando más como melancólicas y tranquis y todo. Ya, yeah, entonces yo meditación, así esas huevadas. Yo voy a poner una música que vos me pedí, que vos me diste. Yo no la voy a cantar, la vas a tener que cantar vos. Pero hijo, con gusto. Yo no estoy en Hollywood es porque no me dio la gana. ¡Ah! Vamos a descubrir un talento nuevo de Jimena. Vamos a ver qué tal canta. No canto. Solo en la ducha. No, pero no sabía si era para cantar. ¿Qué mierda? ¿Cuál me vas a poner? Pero no sé si me la sé. Nunca, son los máximos, Vilma Palma. Yo, la verdad, mis años de romanticismo, de cortejo. La estación, espero que te... Con fuerza, pues, con fuerza. Poneme, pues, el coro. Que se sienta. A ver, ya, vamos a esperar ya el coro. No puedo evitar esta sensación de soledad. Solamente el coro con fuerza. Pido algo. Oh, déjame que te toque la piel. Déjame que se te vuelva a ver. Esta estaba para un lunes. Sí, bueno. Es puta. Era mi época que lloraba por cortejo. ¿Qué llorar yo? ¿Pero te trae todavía esos recuerdos o no? Sí, me trae recuerdos, digamos, ¿no? De todos los exes de los que he llorado. Y ahora lloran por mí. O sea, esta puede ser la canción oficial de la lloradera. De la lloradera. Bye, Jimena Salcedo. Ajá, bye, bye. Cuando tenías que terminar así y no sabías por qué, digamos, ¿no? Relaciones tóxicas así y te ponías a llorar en tu cuarto, esas son. Oye, ¿te activó la canción? ¿Realmente te activó? Sí, te recuerdo. Ay. Oye, ya que estamos en el tema, estamos hablando de cortejo y todo. Un estimado de cortejo que haya tenido Jimena Salcedo. Un estimado. De repente hay cifra exacta. ¿O cortejo? Ambas. A ver. Fuerte, mira. ¿Qué cuenta cortejo? Te presto mis manos. ¿Cómo eso? Es verdad, no. A ver, lo que pasa es que en mi época yeah. No había agarre, no era que te besabas y ya, no. Tenían que buscar, tenías que salir. Después ya venía recién el beso. Y después del beso te das cuenta que ni te gustaba el canva. Entonces ahí tenías que terminar, entonces tenía hartos cortejos. Sí, una vez una tía me dijo, muy picaflor mi hija, usted está, me dijo. En una comparsa, 5 va nomás ya. Ya vos creo que estás justificando la época para decir que has tenido varios cortejos disimuladamente. Tuve varios cortejos, pero no eran mis cortejos, o sea, no los cuento. Claro, es que eran de besito. Claro, piquito. Es que no, feo, había algunos que hacía hasta ni piquito, habían unos mariconazos que de mano nomás sudaba. No se atrevían a besarme. No, ya pa' qué eso. No, pues eso no es cortejería. No, ¿ves? No es cortejería, eso ya no pa' cuenta. Qué. Ya esos son amigos nomás. Amigos muy queridos. Sí. La verdad es que sí habré tenido unos 8 o 10. ¿Cortejo? Sí. Entre medio. Lo que pasa es que yo tuve una relación muy larga. Yo me arreglé de mis 13 a mis 23 años. 10 años tuve con un cortejo. ¿Y casi por qué? Me caso. Y me pidió la mano el canva. ¡Ay! ¡No! ¡Que no! No, tuve, pero entre medio que terminaba, yo me arreglaba, pues me emputaba y me arreglaba con otro. Pero así volvía rayaba, con él. Pero volvía con él, era el. Fue, digamos, mi primer amor.
Pelada, te agarró en burra. Sí, me agarró cagadita y hacía lo que quería conmigo. Pero bueno, pero por eso tuve hartos cortejos después. 13 años, ¿quién se arregla a los 13 años? Qué Jimena. Estúpida, no fui a mi viaje de promo. Ya pues, sí, no, bájate, sí, sí. Jimena. No, no fui a mi viaje de promo. ¿Por qué no viste? Porque me lo prohibió el hijo de puta. Perdón. Sí, se censura así, ¡pip! Me lo prohibió. Porque se ha ido a acabar nuestra relación. Ese año fui reina del carnaval y me dijo, lo último que te permito es ser reina del carnaval, pero después tenés viaje de promo y chao. Oye, ¿y dónde era el viaje de promo para que duele? Cancún, con todas mis promos. Todas mis promos en Cancún, cantándome feliz cumpleaños allá. Y yo llorando aquí, porque aquí cumplía años justamente para el viaje de promo. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él después de eso? 4 o 5 años más. Valió, ¿cómo valió la pena? Que valió la pena de todo lo que me perdí en la vida. No, nunca se arreglen así tanto tiempo. No, qué desgracia. Yo no sé por qué mi madre no me pegaba, oye. Es que le gustaba que esté así dentro de casa, digamos, ¿no? Con el cortejo. Y yo creo que ya influyó mucho también tu familia, tus padres y todo. Qué cagada, pero eso no se hace. Porque ellos debieron decirte, no, vos vas a ir. Claro, sea como sea, pelada de mierda. Y te huasca. Así, no, que me salga Emma con eso. Yo la huasqueo, la subo a cimbronazos al avión. Me cago y lo cimbroneo al otro. Pelado de mierda. Lo rapamos, pues, no. Se va a quedar aquí, lo rapamos. No, ¿de dónde? No te puedes perder tu viaje de promo. ¿Cuánto tiempo es el máximo tiempo que has durado soltera, pero ahí sí incluso sin salir con nadie? Nada. ¿Cómo nada? O sea, terminas con un dispara al toque, sí, otro. Malaza he sido para estar soltera. ¿Por qué? A los 6 meses y todo. Porque me llovían los hombres. ¡Mierda! ¡Ya pa' qué! No, mentira. Mira, verá, voy a limpiar el parabrisas. Hay muchos hombres ahorita. Puta, con su palo la casa anda. No, no sé. Nunca pude estar soltera, oye. Muy poco tiempo duré soltera. Habré durado unos 6 meses como máximo, ponerte lo cuento así, o un año. Pero siempre tenía cortejo. Es que lo que pasa es que como estudiaba en Estados Unidos, tenía yo mis cambitas acá, que me estaban esperando. Tu cambita ahí, espere. Oye, estoy llegando. Exacto, ya sabía. ¿Vos sos para este día? ¿Vos sos para así? No, no así, pero llegaba y ya sabía que me iban a empezar a buscar porque ya venía la charla, ya venía todo, el arreglo, ta, 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 así. Pero malo eso, porque no disfruté. ¿Por qué? ¿Vas como no disfruté? ¿Has disfrutado harto? Pero soltera, pues. Entre amigas solteras, viajes solteras, de joder, de irte a una fiesta y que no importa que bailes con uno, el otro, ¿no? Que en mi época bailabas con uno y con ese tenías que quedarte toda la noche. Fea esa época, oye. Malaza. La verdad que fea. No, pues si no te gustaba el camba, chao, digamos, ¿no? En el ratito. Ahorita ya no te gusta y en la tercer charla ya te estás haciendo el boludo y yéndote a otro lado. Claro, o ya no le respondes y si no, es antes tenías que esperar a que te vuelva y te devuelva a tu casa. Qué cara. Qué cara. Con el imbécil al lado todo el tiempo. Y el boludazo, ¿no? Ahí. Ay, mi madre una vez me obligó a salir con uno. Ay, hijo de su amiga. Puta madre, me desgració la vida mi madre. Ya no se hace eso, ¿sabías, no? Actualmente. Ya no. Tratan las madres así de presentarte a los... Pero no, es como que hola... Nunca lo hagan, ¿no? Debe ser lo peor que te pasa. Es lo más incómodo porque está el compromiso ahí con... Imagínate que todo salga mal y se dejen de hablar por nada más. Exacto, hola, ¿cómo va? ¿Y cómo lo trata? No, malazo, ni idea. El amor fue una boluda en peladita. ¿Y cuánto tiempo estuviste soltera antes de casarte? O sea, antes de tu matrimonio actual. ¿De cuál de los dos matrimonios? No, del actual. ¿Para qué vamos a hablar del otro a la mierda? 3 meses. ¿3 meses? Me divorcié 3 meses. Llovieron los peladitos a mi vida. ¿Cuánto tiempo estuviste casada en el primer matrimonio? Estuve desde el 2010 y el 2015 me divorcié. 5 años. 5 años. 5 años, entonces. Y había durado 4 años de arreglada con Andrés. Señora, usted que está ahí en casita, señor, señora o niña que está casada, si se está divorciando, 3 meses se tarda. 3 meses se tarda en superar el matrimonio. Pero dígame que se haya muerto, pues, el hombre. Para que yo no esté llorando tanto tiempo. Además, ya estaba muerta esa cosa hace rato, ya. ¿Ya para qué? 3 meses tarda en superar un matrimonio. ¿Un divorcio? Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y te voy a explicar algo. Las mujeres, creo yo, que superan el divorcio dentro del matrimonio. Porque ya vos vivís una desgracia. Ya estás...
tu matrimonio está una mierda y ya vos sabés que lo estás viviendo así día a día y vas aguantando años y años y das oportunidad a oportunidad, ya cuando toca firmar el papel no puedes nada. Es una lágrima, es corriendo, ¿me entendés? Claro, es nada, no antes, te preocupes, yo lo hago todo, tranquilo. Antes que se desanime. En el caso del hombre, se aputarra, te pide el divorcio y cuando te perdió, se da cuenta, digamos. Y ahí es su ausencia de todo, se va a la mierda, se mete con 100,000 mujeres, lo todo. Él lo vive tarde. Es largo el proceso del divorcio para el hombre. Eso es cierto. El de la mujer no. La mujer cuando se divorcia es cuando ella te dice nos divorciamos, agárrate Catalina porque en serio no hay vuelta. Qué interesante. Consejo de esta vieja. Yo amo el matrimonio. A mí me encanta estar casada. ¿Sí? Actualmente sí. Lo que pasa es que, ajá, pillé aquí, me aguante, viejo. Oye, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo así? Tota. Tota me conoció en un matrimonio. A mí, cuando yo estaba casada, pero se sacó una foto conmigo y fui su amor para él. Ya se sacó una foto conmigo y me pidió como un fan. Yeah. En un matrimonio, pero a uno a veces le toca que te dicen, oye, mi amigo, mi cuñadito, mi este que quiere sacar una foto, y me sacó una foto. Y ya después, cuando yo me divorcio, su cuñada de él en ese entonces le dice, viejo, el amor de tu vida se está divorciando. Pa' que sepa. Y el cambio empezó pues en Instagram, en Snapchat, en todo, ahí a likes, fueguitos, besitos, y ya yo fui viendo y dándome cuenta y responder. Cuando él me ubica lo de la foto de ese matrimonio, dije, yeah. No, este camba, bello eso. ¡Claro! ¡Macho! Vos viste historia ahí. Ajá, y dije, no, el camba alucina conmigo, bueno, vamos a salir. Vamos a salir. ¿No? Y así, y empecé a, me invitó a salir. Viste que yo en esa época no podía salir, pues, porque puta, iba 3 meses recién de divorciada. Todo el mundo estaba esperando. ¿Qué decía? ¿Qué hacía? Ajá, una mierda, así que escondida. Me acuerdo que una vez en la era como las 10, 11 de la noche y él estaba saliendo a jugar fútbol y me dijo, mierda, me moriría por darte un beso. ¿En serio? Le dije. Salí, como sabía dónde estaba, estoy afuera para que me des el beso, el primer beso. Ah, no, ese camba me besó como la gloria. Salió como algo que yo. Claro. Salió. Es que hay que ser tachudo en la vida. Hasta las viejas, así como yo, de carácter y todo, tenemos nuestro corazoncito y hay cosas que nos mueven. Hay que tener actitud. Es que tu actitud es muy buena, es muy positiva. Te prometo que, o sea, así como lo decís, y todos los hombres que están viendo esto se van a enamorar mucho más con todo lo que acabas de decir. No, es que tienen que ser. Es que así. También a los hombres los tenés que enamorar, los tenés que así presionar. Darle en claro, un lugar. No es coquita, mirar a la claro, no. Que vení. Vení, pues, a ver. Es que los dos, es que es un trabajo de los dos. Es que aquí es mucho, el hombre conquista a la mujer, no, es viceversa. Claro, yo nunca he escuchado de que una mujer le pida que sea su cortejo a un hombre. Aquí, ¿nunca? Aquí no. Aquí no. Yo más o menos a Tota le dije, oye, ¿o enseriamos esto o cómo? Ay, Dios mío, qué gracia. Ya también llamó el cuchillo ahí, ¿no? Arreglate ya. O sea, no, no, es que. No es gratis, papi. Le mandaron una foto a mi hermano y mi hermano me dijo, mira, divorciada en puteríos, no lo aguanto, Jimena. O sea, de que, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, escúchame, viejo, o te vas a tu casa o nos ponemos las cosas bien. Y me dijo, metámosle, me dijo, hagámosla bien. Tu abuela se va a morir, le dije. Tu abuela, su preocupación de toda la vida de todo es su abuelita. Y yo, tu abuelita se va a morir. O sea, con una vieja 8 años mayor, Jimena, no sé qué. Y me dijo, me cago, me dijo. Yo salgo la mano con vos. Va, también, pues. También lo puso, también. No, se puso la 10. Le dije, mi madre te odia, no me importa si no la quiero conquistar tu madre a vos. Se cagó en mi familia. No, por eso es que está como está. Mi respeto, mi respeto. ¡Mierda! Ahora se entiende la locura. Ahora se entiende la locura del amor. Así es que todo. Ajá. Somos así. Y encontré eso. Encontré el que me apoya en mis locuras, en mis burreras. Él no me quita nada, me deja crecer. Y mucha gente debe decir, puta, esta camba lo hace miércoles al tipo, pobre tipo. Hay que pobre, definir, no hace nada. Hay que definir. Creo que más bien. Hay que definir cómo y dónde lo haces miércoles. Eso, claro, eso, claro, es cierto, claro. No, en otro lado. Pero yo creo de que son más machos, porque es muy común que un hombre esté con la mujer que puede manejar. Y es muy común y es muy fácil vivir la vida. Pero es más difícil en la vida y mejor todavía
que estés con una mujer que no sea fácil de manejar. Va en lo máximo. Vos te sentís empoderado más bien. Es que no solo te sentís empoderado, ahí comienza ese juego de tratar de conquistarla. Exacto. De tratar de aguantarla. Y es diario. Y, claro, pues, es la renovación constante del interés. Ese y puede. No se acaba la pasión, por eso es que Chola no creo que vaya a tener nunca este canva. No, ya creo, yo creo que lo debe exprimir también al todo. No le da. No le va a dar el cuero, la verdad. No le va. Pobre mi flaco tan lindo. Algo que me intriga, ¿has tenido amores de colegio? ¿En el colegio? O sea, si estoy desde los 13. Ya. Ah, pero ponete amor platónico. No, así, ajá, un sí, amor platónico. Sí, sí, sí. Yo, querido, yo cuando me dicen ahí, ay, usted qué flojera, cuando uno en el colegio me dice no tenías ganas de ir al colegio, yo siempre tuve, porque tuve churro en todos los cursos. Todos los cursos tenía churro yo. Algo que querrás decirle a uno de tus churros. Si quieres decir nombre, si quieres nomás. Tenía mi amor platónico y vos lo sabías que eras mi amor platónico, pero muy guaso que te bajé los pantalones en mi casa así para mostrarme tu lunar de nacimiento. Eso ahí se me despintó. Se me despintó. ¿Dónde tenía un lunar de nacimiento? En la nalga. ¿Gigante? Ají. O sea, nada más quiero decir porque vas a saber todo. Oye, no puede ser de que llegamos a mi casa, era con mi madre, mi amiga y todo. A ver, señora, le muestro mi lunar de nacimiento, ¿quieren conocer mi lunar de nacimiento? Bro, delante de todo. Se me quebró, viste que tenés tu amor platónico, ajá. Ahí se rompió. Se quebró. Ahí se rompió todo. Qué todo dolor. Qué lo que ahí digo, se me quebró algo que yo tenía tan perfecto. Cuando tenés idealizado algo, ajá. Así una churra, una bonita y todo, y de pronto así... Me intriga saber, ¿alguna vez te han rechazado así un hombre así que ha sido bien cojudo o se ha hecho el exquisito? Por supuesto que me han rechazado. Por supuesto. Y me han dejado. Y así decirme, no llores, hombre. Tranquila, andate. Andate. Así de yo de rodillas pedirle que por favor no me deje al canva. ¿Verdad? De rodillas. No te imagino. Andrés, no te imagino. De rodillas. Era peladita, estaba fuera de insomnio y porque se enojó mi cortejo. Y yo le decía que no me deje porque había ido al miércoles de mujeres o algo así. Me dejó yo de rodillas. Nunca me voy a olvidar que un pelado, que paz descanse porque ya no está vivo el pelado, un buenísimo tipo, paró, me dijo, vení, subite, te voy a llevar a tu casa. Me dijo, nunca te le arrodilles a un hombre. Nunca en la vida te le arrodilles a un hombre. A no ser que sea por otra cosa. ¡Ay, mierda! Totalmente cierto. Años después caí en cuenta de qué manera me hablaba. Sí. Totalmente cierto. Pero nunca más. Ahí aprendí. ¿Viste? He sido rechazada. ¡Harto! Me la han hecho horrible. No, ya pues fuera. ¿A quién se la va a hacer a Jimena Salcer? A ver, seamos honestos. Viejo, me llevaron a un año nuevo. Me alisté bonita. El tipo venía a estudiar de afuera. Yo así, peladita, esperándolo. Me llevó. Se tomó tres tragos, me sentó con la familia y cuando tardó mucho me fui al baño y al cama aprendiendo con otra. No, o sea. Bailando, haciéndose bolsa, se olvidó de mí. Y todavía me miraba el imbécil. Me saludaba, así como, ¿qué pasa? Así, ¿puedes creer? Oye, eso es ser muy cojudo. Qué pelotudo. Muchos años después me pidió disculpas, muchos años. Se está pues chicoteando. No, chaca, chaca. Cojudos han sido. No, me han hecho llorar harto. ¿Cuál ha sido? Ha sido una experiencia que has tenido con un cortejo, aparte del de la nalga. Así que no, así, qué mal, digamos, que me pase esto a mí. Ya lo conté, lo del pico de tetera, pues, ¿no? Ya. Pico de tetera, uno que me tocó muy mal. Es que ahí, te digo, en mis épocas te buscaban. Luego que te buscaban, salías con él, salías, te dabas besito y todo, pero no después a la primera que te ibas a echar, digamos, con el tipo. Después de tiempo. Claro. Y el canva... Tuvimos lo que teníamos que tener y... Cero a la izquierda. Pero es que, literal. O sea, no lo llegué a ver porque no quise ver. Porque me dio mucho asco. ¡Qué desgracia! Perdón. No, a ver. Si sos picotetera en tu casa, no importa. Hay más técnicas, hay cosas. Hacemos, vete, no sé, buscarle hermano a la vida. No, no todo se trata de eso en la vida, pero el cama no aportó nada, tampoco un sonzote. Claro, un saco de papa era. Exacto, ahí. Exacto, así tan guau que se lo veía, digamos, al boludo. No, ni idea. Yeah. Y créeme que no me ha pasado a mí, a varias mujeres le ha pasado. Tengo una que le hizo, te subís ahorita esos pantalones. ¿Verdad? De cómo debe ser heavy, ¿no? Eso yo,
pucha, no me ha pasado a mí, espero que nunca me pase. Pero qué heavy sería, no, ¿sabes qué? Ya, ay, mamémoslo. Ajá. Va a echarse. Mira, me llamó mi madre. No, y ni siquiera eso, la tipa le dijo, te subís los pantalones ahorita y me llevas a mi casa, le dijo. O sea, le destruyó la vida. Ese tipo está con un montón de psicólogos ahorita. Para siempre. Voy a ponerte otra canción de las que me pediste. Solo vos canta. Ah. Te voy a poner, capaz. Amo. Es igual. Es mi macho. Yo. Un macho. El macho él no sabe. Él no sabe. Yo tengo pan de baby, baby explotando en Mercedes. Y tú pensando en ti. Estoy a tu merced. Tú siempre estás mojado. Yo que tengo sed. Hey, dime qué vamos a hacer. Yo tengo para decir, portándome el cel. Estoy pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mojada y yo que tengo sed. ¿Cómo? Dime qué vamos a hacer. Buena, pero tú estás mejor. Tienes sexo y alcohol. Es muy buena. ¿Qué hace este tipo? ¿Qué hace este tipo para cantar así? No, para que haga tan click su canción. A mí lo que me gusta es que la gente que sale de esquema. Chino. Ya sea en artista, en la vida, en la comida, en la gente que deja de seguir a una sociedad como sociedad y rompe el molde, ajá, es mi gente. O sea, independientemente que tengamos años de diferencia, Bad Bunny puede ser hasta mi hijo, si querés, aunque no sé ni cuántos años tiene. 25 tiene. ¿Ves? Pero es, nos entendemos. Nos entendemos porque hay poca gente así en el mundo. El tipo es realmente atrevido. O sea, pero atrevido en el buen sentido. Pero viste que no le importa. No le importa lo que vos digas, no le importa, él se viste porque le da la gana de vestirse, él, su onda es ponerse el aro aquí, si le da la gana ponerse mujer, y no lo hace por caer bien, como Maluma. Claro. Maluma quiere caer bien, Maluma quiere ser bien vestido, quiere verse cool, marquero. Bad Bunny impone. Eso es cierto, el tipo realmente es. Punto. Si él mañana se pintó y se dejó esta uña larga y roja, pasó mañana, todo el pueblo la quiere tener igual. Esa es la gente que se atreve, la atrevida. Sea atrevida en su vida si quiere gozar del éxito. Con esta canción, bebé, baila, perrea. ¿Con cuál? Con la que acabamos de poner, a tu merced. Obvio. ¿Sí? No, yo soy de perreo, perreo intenso, a mí me gusta. Claro, según yo la rompo. Según mis amigos me dicen, parece que te están electrocutando así como una loca, pero yo la rompo. Yo rompo el piso. ¿Compartís mucho? O sea, ¿bebés? Sí, bebo. Bebé. Aprendí a beber con mi marido. Lo más vergonzoso que hayas hecho en borracha. No, no, no lo voy a decir nunca. Pero comentalo. Es divertido. Yo he hecho muchas cosas igual en borracha. La borracha, ¿qué no he hecho, oye? Pero así, no, no me metí con nadie ni nada, ¿no? No, por favor. Pero no. Sí, el trago. Pero el trago aprendí a manejarlo. Es que en peladita no sabía y llegaba toda hecha bolsa, como de los boliches me alzaban, así más o menos aquí se le entrego a su hija, cosas así, que es típica cuando empezás. Mm. Porque tus padres no te enseñan a beber, pues, ¿no? Claro. Entonces uno lo aprende en la calle. Y en la calle lo aprendes mal. Claro. Lo mismo que el sexo. El sexo te enseñan en la calle y ya cualquier cosa te pillas y crees que es bueno ya. Eso no te enseñan desde temprana edad. Esas dos cosas, enséñeselas si no quiere que se termine con huevada su hija o su hijo. Entonces, yo en vieja, ya divorciada de mi primer marido, casada con Oscar, tenía pues que prenderme para estar en onda con los peladitos. Entonces aprendí a beber. Aprendí a beber a los 33 años. Bien, te puedo decir. Fuerte. Así de ponerme a beber una botella de Fernet del Illón. Ya la terminás, digamos. Claro, ya estás, y yo estás los dos. Bien parada. Bien parada. Bien parada. Y lo no más, voy a dormir tranquila. Y lo más vergonzoso que hayas hecho en. Ya que no me contaste, lo más vergonzoso que hayas hecho, pero en sobria. En sobria, que haya hecho cosas de vergüenza. Es que no toda mi vida es una vergüenza. Pero ¿acaso no me han visto en la calle vestida de no sé qué, haciendo show, escándalo? No sé, ¿qué he hecho? No sé. Es que toda mi vida es una vergüenza. Claro, no, ya no tengo vergüenza. No hay nada que me pueda dar vergüenza en la vida. ¿A vos te da algo vergüenza en la vida? No, la verdad que no. ¿Viste? Entonces es difícil que me pongas así, ¿qué te da vergüenza? No, nunca ya, en grande no me da vergüenza nada. ¿Y qué es lo más desesperado que ha hecho un hombre para llamar tu atención? Mierda, ¿qué ha hecho un hombre desesperado? Puta, yo las experiencias que he tenido así de desesperado han sido, digamos, con Oscar. Oscar ha sido el hombre que más ha arriesgado por estar conmigo.
porque mal que mal, uno, yo era mayor, dos, era como un amor prohibido, digamos, ¿no? Tres, yo divorciada, entonces el tipo hacía todo por estar conmigo, todo por estar conmigo, todo lo que sea. Y yo lo, y, o sea, y él estaba ahí, digamos, en una esquina. Mierda, nunca me voy a olvidar que en un boliche se me olvidó que estaba él y me empezaron a coquetear otros pelados y yo empecé a bailar, pues, y a charlar y todo. Sobre que el tipo había hecho de todo por llegar al boliche, todo de palco. Me vio, nunca me voy a olvidar esos ojigos que me miró así, volvió, miró para abajo y se fue. Yo cuando a la media hora después, era, vos sabés que yo soy charlatana. Claro. No es coqueterío, muchas veces soy charlatana porque charlo. Entonces conversé, me doy la vuelta, veo que el canvas no existía en el boliche. No estaba. Se me dejó, se, o sea, le dolió y se fue a la mierda. No hubo, me apagó el teléfono. Entonces dije, lo perdí. Se enojó en serio. O sea, en ese sentido yo me he dado cuenta de que Oscar me permite ser yo. Yo abrazo a todo el mundo, beso, digo mi amor, mi edad, un macho este, churro, charlo ahí como mi mejor amigo. Pero cuando a él ya siente de qué falta de respeto, yo tengo que cuidarme porque el gamba no da ni siquiera la vuelta, ni por el cambio vuelve. No vuelve por mí. Entonces con cuidado nomás. Claro, tiene su nomás mi totita. Tiene por eso carácter. Que se lo respeta nomás. Tiene macho su carácter. Que se respeta, macho que se respeta. ¿Cuál crees vos que es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad es no esperar. Somos personas que esperamos todo. De alguien, de la vida, del futuro, de la plata, de encontrar algo en la vida. Todo, te pasas el resto de tu vida perdiendo el tiempo y el tiempo se te va, que es lo que más importa, digamos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, el secreto para mí es no perder el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo es donde estás, que aproveches el momento que estás viviendo, con quienes estás viviendo, con las personas que querés. Yo veo mucho que los jóvenes ahora sueñan con ser ricos. Quieren ser ricos o famosos o todo. La fama se va mañana. Bueno, yo voy 20 años ya casi metida en el mambo y me dura, pero es porque yo todo el tiempo trato de cambiar y de dar algo. ¿Y sabes por qué me va bien a mí? ¿Por qué? A mí me va bien porque yo todo lo que hago, lo hago pensando en qué le puedo traer de beneficio al televidente, al que me mira. Yo quiero mejorarle su día. Quiero que la mujer que está deprimida en su casa se anime a ser valiente, porque yo quiero que el que se iba a suicidar evite suicidarse para que le vaya bien en la vida. Entonces yo lo hago pensando en él y en ella. Entonces ya solamente es una cadena de cosas buenas que me va pasando en todo lo que hago. ¿Vos crees que si todos nosotros tuviéramos que, o sea, saldríamos con la mentalidad de ayudar a la persona que se nos cruza en el camino, ya sea en un pequeño detalle, quizá alzando una bolsa o quizá conversándole y haciéndole reír con algo o dando un comentario positivo, el mundo estaría diferente? No, pues, fuera otro. O sea, la vida fuera otra. Si en verdad la gente tuviera un poquito más, pero así un poquito nomás necesita de atención. Desde el que está en el micro, ahorita me topé con alguien y que vi que me miró dos veces en el micro. Ese cama que me miró dos veces en el micro, por último, ni me debe reconocer o por ahí me reconoce, que le tiré un saludo, claro. Y después se animó a mandarme un beso y le mandé otro, le hiciste el día. Sí. Le cambiaste el día, de un día de orto que pudo haber tenido todo el día, se lo cambiaste para bueno. Y eso pues lo puedes hacer con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en algún sentido, decirle algo bonito y todo. Yo soy de eso. A mí me gusta que mi mundo sea así. Por eso es que a mí me va bien en todo, porque trato de que toda la gente a mi alrededor esté bien. Qué bueno. Bonitas palabras. Bonitas palabras. Te vamos a poner otra canción cuando para que estoy, te prendas. Cuando estoy mal, sí, también quiero que todo el mundo esté mal, ¿no? O sea, botar fuego por todos lados. Por favor. Si yo estoy brava y así para la mierda, que el mundo caiga. Señor drama. Que se muera todo el mundo, así, señor. Conmigo. Todos juntos nos vamos, a la mierda. Y nos vamos. Así. Sí, creo que soy igual. ¿Sos igual? Soy igual. ¿Eh? Soy igual. Te vamos a poner la otra. ¿Por qué esta canción? ¿No? Una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. ¡Ay, totita! Porque quiere más de mí. Y yo te lo doy. ¿Qué? Te vienes y me voy. Te lo dije que no era para jugar, que no te podía enamorar. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas que ni igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta.
La amo esta canción. ¿Por qué esa canción? Porque me emputa que se haga la santa la gente. ¿Por qué? Y es la verdad. Porque todo el mundo, viste que todo el mundo está en una carcasa. Y todo el mundo quiere demostrar que es perfecta, que es buena lady, que es el mejor presentador, que es la más linda, que en el Instagram es la más todo. ¿Por qué no somos reales? ¿Por qué así no te hagas la santa? Yo sé que te encanta. O sea, jode nomás, es normal, date, entregate. Dale alegría y macarena. Sí, soy así. Obviamente en mi casa se persignan todos, ¿no? No, todo el mundo. Soy el demonio. La oveja negra. Obvio. Pero no, en todos los lugares me pasa similar a mí que soy la oveja negra, pero es porque, pucha, o sea, quiero ser yo mismo, ¿me entendés? Y quiero que todo el mundo sepa que estoy siendo totalmente yo y que me quiera el que me tenga que querer. Y yo creo que por eso, y esa canción de Bad Bunny tiene un significado tan real en las relaciones, porque dice, y ahora me quieres cambiar sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. Entonces, no te hagas la santa, el perreo te encanta. Porque si conoces ya al tipo, ¿por qué lo querés cambiar? Claro. Si fue lo que te gustó. Si conociste a la persona, si conociste a tu corteja y así fue, ¿por qué querés cambiar? Mira, Tavo, estás derrochando amor, consejo. ¡Jimena, alcaldesa de este pueblo! ¡Caramba! ¡Es increíble! Está muy bueno, sí, está muy bueno. Ay, qué bueno. Está bueno, a mí me gustan. A mí me gustan tus pensamientos. O sea, realmente me llega, oye. Me llega, yo te sigo muy de cerca. Sí, te sigo muy de cerca. Es divertido verte. Es divertido porque se nota hace buen tiempo de que tenés una energía, una chispa, una sutileza y también elegancia. No perdés el barniz nunca. No sé, es increíble cómo lo haces, pero no perdés nunca el barniz. Y eso me gusta. No pierdo el barniz. No perdí el barniz. A mi sí. Madre, mamá, escuchá, porque todo el día me dice, ay, hija, perdiste el barniz hace rato, Dios mío. ¿Qué? No. Y se parece criada, me dice en no. El monte. Yo conozco tantas amigas que están tan orgullosos de vos, que así son capaces de irse hasta rapar por vos, digamos. Ay, no, me muero de amor. No, sí, me muero. Les encanta tu actitud porque tu actitud las motiva también a ellas sentirse seguras y demostrar todo lo que son. Yo lo he escuchado. Ay, es que... No te estoy mintiendo, lo he escuchado. Que venimos a ser felices, ¿no ves? Hemos venido a ser felices. No. ¿Por qué no puedes ser la persona que quieres ser? ¿Por qué no puedes gritar? ¿Por qué no puedes hablar huevadas? ¿Por qué no podemos decirle al de la calle, oye, hermoso, te levantaste? Así. ¿Por qué? Me encanta eso. ¿Por qué no? Y en chica decían, ¿sabes qué? En peladita, me da, porque yo siempre fui del carácter, así que me valía. Decían que yo le echaba a la droga. Es normal en las personas que tenemos esta actitud enérgica. Es lo mismo, a mí igual es lo mismo. Piensan, puta, dicen, puta, ese camba todo el día debe estar pitando, dicen. ¿Cómo sería yo? Agárrense. Es un atentado para la sociedad. Debe ser. Para personas que tienen esa actitud enérgica es un atentado, sí. Pienso yo. Es que no necesitamos, digamos. ¿Para qué? Otros necesitan o del trago, o de la droga, o de todo para ser quienes ellos se atreven a ser para ellos mismos. Ah, no, más bien el trago, imagino que te pasa lo mismo. Me baja. A mí me deja un estado donde comienzo a analizar y reírme todo y no hablo. Tal cual. No hablo nada. Tal cual. No hablo nada. Yo tomo trago y me quedo calladito. Me cuido. Miro ¿ves? Todo, río, me cago de risa. Y me dice mi amigo, ¿por qué nunca te yemé a Jimena? Nunca. No te podemos ver yema. No, pero es que lo que pasa es que cuando me yemeo me controlo mucho. Eso es verdad. Eso y no verdad. Me gusta controlarme. Muy rara vez, o sea, he perdido igual los estribos. ¿Has quedado en estado de bulto así a tu edad ahora? Cóndor. literal, he quedado cóndor. No, es chapleco. No, he bebido harto, ¿para qué? He bebido bien. Dime, ¿cuál crees vos que es el peor outfit? ¿El peor? El peor outfit. El peor outfit es el que te pones para mostrarte que sos fina o fino. Ese es el peor outfit. El que tiene que decir Dolce & Gabbana, o el que tiene que salir con Burberry, o el típico cinturón que te pones acá con las dos cosas de Salvatore Ferragamo. Por favor, de quinta, vestite normal, no necesitas marcas encima. Tranquilo. Ese es el... Soy muy trapera, o sea, yo me fijo mucho, no trapera, tener harto, pero me gusta mucho la moda. Sí, la moda es buena. Yo igual, yo soy simple.
Yo soy de base. Básico. Básico. Exacto. Y mejor si es negro entero todo el rato. Exacto. Y rara vez que pillo algún diseño que me gusta en una polera y lo pongo. Y Tota también se atreve, fachero, es facherito, ¿verdad? El flaco. No, sí, yo lo he visto. ¿Y creen que yo lo asesoro nomás? No, hay veces que le digo, ya viejo, o sea, tampoco tanto, pero ponete esto con esto con esto, y pero le ubica muy bien. El otro día no me acuerdo que si fue una historia o fue un reel o, no, o un TikTok creo que vi, donde estaba facherango con su gafa, cabello amarradito, su arma, puta tipazo. No, chulo. Eso es un tumba facha, eso sí, tumba facha. Tumba facha. A ver, bueno, ya casi estamos terminando, vamos a ir dando la vuelta para... Ya es lo último ya, ya es lo último. ¿Qué será lo que no me han preguntado? ¿Te harías un tatuaje con Tota? No. ¿Por qué? Porque nadie marca mi vida. ¿Mm? Así, mi cuerpo no, mi padre. Me lo hizo mi papá ahorita. A ver, muéstrame. Está bonito, ¿qué sí? ¿Cómo? Mi padre se hizo esta estrella aquí desde que era joven. Y él alucinaba, y él decía, la estrella de David, puta, después ya yo me pongo a buscar, no, la estrella de David, papá, esa, ¿qué estrella te hiciste? No sé, sí, mi estrella de David, la que me guía, él siempre decía eso. Y ya luego de que, y siempre nos decía, yo, de verdad, mi hija, mi padre es medio raro, ¿ya? Alucino de que ustedes se hagan este tatuaje por mí, a todos sus hijos. Y nosotros, mi tía, está loco este, no sé qué. Y él, ay, me arrepentí de no habérmelo hecho en vida para que me lo vea él. Cuando ya falleció mi padre, agarré y dije, métale, me fui y me animé un día a hacérmelo para tenerlo ahí, mirarlo. Bonito significado, sí. Los tatuajes son eso. Eso, es que eso tiene que ser, o sea... Algo que te llene, algo que te que vos lo veas y digas. Bello. Los años que pasen no importa, o sea, sí. Nunca va... Siempre es algo que me marca, digamos. A mi madre no me la tatuaría porque... ¿Por qué? Que mi madre todo el día reniega con su hija. Mi mamá es una mujer muy... típica, la chapada, la antigua, de la sociedad, de que todo es así, de que su hija sea asá, todo. Entonces, yo he sido... Todo lo opuesto. Yo la he hecho renegar y pasar todo lo que ella no tenía que pasar, digamos, en la vida. Mis hermanos son unos caballeros y unas damas, así. Todo lo que mi madre ha dicho siempre se ha cumplido. Y la única que nunca le hizo caso fui yo. Y me va muy bien en la vida. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo. Hay que atreverse. No, si nosotros no estamos para hacer los sueños de nuestros padres, sino los de nosotros mismos. Cada uno que sueña, ¿no? Tiene su tiempo para soñar. ¿Vos veías que ibas a ser la Jimena, sí, de hoy hace años? Yo siempre supe que era diferente, rara, en mis cursos la veía y decía... ¿Siempre te proyectaste? Sí. Siempre decía, esto me queda chico. Y es más, tengo sí algo. Yo cuando estudiaba afuera decía yo puedo alcanzar mucho más, pero tengo algo... que no me lo puedo quitar, soy muy amante de mi tierra. Hay algo que yo lo escucho mucho en mis amigas, en las chicas, en general, y veo también los mensajes que me manda la gente, de que tienen muchas inseguridades del qué va a decir la gente si se atreven a hacer las cosas que tienen pensado hacer. ¿Me entendés? No se animan a subir esta foto porque tienen miedo que van a decir. No se animan a gritar, a bailar, a vestirse de una manera diferente por miedo a qué va a decir nuestra sociedad. Porque esa ha sido la sociedad siempre, ha manejado. O sea, sé si la de Bolivia, pero la sociedad cruceña es hipócrita, declina cola de un lado y del otro porque... Todo mundo, al fin y al cabo, por debajo, hace lo que quiere. Todo es un puterío, todo es una burrera, todo es lo que sea, pero se muestran como perfectos, vidas perfectas, familias perfectas, hijas perfectas, hijos perfectos, profesores perfectos. Y esa no es la realidad de ninguna vida, porque la perfección no existe. Si tuviera que darle un consejo a una persona y que este consejo se lo repita todos los días sobre este mismo tema, ¿qué le diría? Con eso cerramos. Yeah. Con eso concluimos absolutamente todo. Nos despedimos y nos vamos a almorzar ahorita. Bien. El consejo que les voy a dar es que la vida es tan frágil, que no podemos esperar nuestros días gastándolo en el ser mejor para alguien. Porque siempre es para mi mamá, o por mi hijo voy a hacer esto, o porque mis padres me pusieron. Si vos no sos feliz con lo que vos tenés y con lo que vos sos, nunca vas a poder ser exitoso en ningún área de la vida. Porque vos primero, o sea, como principio de vida, tenés que ser
feliz y amar toda la mierda de persona que sos, como todo lo maravillosa persona que sos, porque todos tenemos esos dos lados. Entonces, si no amas esas dos cosas, no vas a poder ser exitoso en nada, en ningún área como profesional de nada, porque no vas a ser una persona feliz, nada te va a alcanzar, porque mucha gente es feliz, dice, voy a ser feliz cuando baje 10 kilos, bajó los 10 kilos y sigue siendo el mismo infeliz de miércoles. La mujer, cuando yo tenga mi familia y esté casada, voy a ser feliz, mentira, y está casada y es la tipa infeliz del mundo, porque nunca disfruta el proceso para llenarse a sí misma como persona. El proceso es lo que te hace feliz. El proceso de bajar los 10 kilos a todas las que sufren de sus gorduritas o sus 20 kilos o las que tienen 80 kilos. El proceso de llegar al cuerpo que a vos te da la gana, no que la sociedad te está imponiendo, es lo que te va a hacer feliz. El disfrutar, el amar, ponerte tu calza, el escuchar tu música, el qué música te pones para ir al gimnasio, todo eso. Y el kilo a kilo que vas luchando y bajándolo con como vos lo querés para ser feliz, no por alguien más que te lo imponga. Entonces, si eso lo llegan a sacar de su vida y lo emplean en las diferentes áreas, ya sea para la vida, para el marido, si no sos feliz con tu marido o con tu esposa, no se la hagas, déjalo, punto. ¿Por qué tenés que vivir un martirio de vida? Los seres humanos no estamos... A mí me encantaría acabar el resto de mis días con Oscar, pero no está escrito de que pueda pasar y puede que no pase. Y yo lo único que quiero es que el Canva sea feliz donde esté, como así es feliz mi ex marido. Entonces, porque yo sigo siendo feliz, esté como esté. Y mañana mi hija, que va a ser grande, seguramente me va a dejar y todo. Y como voy a sembrar tanto en mi alma, nunca voy a dejar de ser feliz. Nunca. Listo. Amén. Amén. Bueno, eso sería todo, Jimena. Muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado esta conversación. Muy bien, ¿no? Que hayas disfrutado este viaje. Una experiencia diferente, nueva también para mí. Y incluso me pa gustó. Para todo. Me gustó mucho conocerte. Me gustó mucho conocerte. Me encanta. ¿La pasaste? Me encanta hablar, me encanta. Me encanta que me pregunten de mi vida. Me distrae. Y espero que la gente aproveche y saque lo mejor. Sí. Que hayan hartos locangos en la vida. Sí, que sea más. Así mucho como nosotros. Que haya más gente atrevida. Que haya más gente que no tenga miedo, que no la piense tanto. Que diga que su frase de día, pienso yo que sea por la experiencia. Exacto. Por la experiencia. Bien, carajo. Bien dicho. Por la experiencia. Y ese fue el paseo de hoy día, esa fue nuestra tripulante, nuestra copiloto Jimena Salcer, estuvo bastante enérgica, muchos consejos, mucha sabiduría, no por nada es exitosa. Espero que les haya gustado este paseo y nos vemos en el próximo.